Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día tenemos un invitado especial, ya que estamos conmemorando el Día Internacional de la Tierra durante este mes y precisamente estamos en este espacio abordando temas que tienen que ver con nuestros recursos naturales, con nuestro medio ambiente. Muchas gracias a todas las personas que se conectan todos los miércoles que hacemos estas charlas. Las estamos realizando a partir de las 9 de la mañana y es con un único objetivo, es compartirles información sobre temas que tienen que ver o que están relacionados con desarrollo local, con desarrollo territorial en El Salvador y en otras partes del mundo. Este espacio es para escuchar diferentes voces, diferentes opiniones que nos puedan dar información que puede ser útil para quienes nos conectamos a cada una de estas charlas. Queremos agradecer también a Hans Eidel Stiftung que nos colabora para la realización de este espacio. Este día contamos con la participación de nuestro colega Jorge Oviedo, a quien damos la bienvenida y ya les voy a hablar un poco acerca de comentarles un poco el currículum de Jorge. Solo lo vamos a poner en pantalla también. Aquí está. Perfecto. Bueno, comentarles que Jorge es director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, conocido como FIAES, desde el año 2005. Él es ingeniero agrónomo con maestría en manejo integrado de recursos naturales del CATIE en Costa Rica y cuenta con experiencia de más de 25 años en puestos de gerencia y dirección estratégica al servicio de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales en El Salvador. Bienvenido, Jorge, y te cedemos los micrófonos para que nos puedas dar tu charla de este día, en donde queremos conocer cuáles son los avances y desafíos para conservar las áreas naturales protegidas en El Salvador. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación, Enrique. Gracias por invitarme a esta charla de los miércoles, el foro de Hablemos sobre Realidad Nacional. Agradezco mucho pues, la invitación a nombre de la Red DT y Hans Eidel Stiftung por financiar este espacio. Realmente queremos que tengo interés en que esta sea una conversación de un tema tan importante como son las áreas naturales protegidas en El Salvador. Esta es una presentación que recapitula todo el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con varias organizaciones, principalmente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien es la entidad rectora del sistema de áreas naturales protegidas de nuestro país. Y recapitula también los esfuerzos que hacemos todos los colegas en FIAES, a quien agradezco mucho su colaboración para la consolidación de esta información. Y adicionalmente, pues quiero también darles un especial saludo por conmemorar este mes, el Día Internacional de la Madre Tierra, y qué mejor pues que celebrarlo informándonos sobre cómo está nuestra tierra y cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo por su conservación. Voy a dividir mi presentación en los siguientes temas. Primero, hablaré un poco de las credenciales de FIAES, es decir, estamos abordando esta charla desde un fondo ambiental, es decir, desde una entidad creada, desde un mecanismo financiero creado para apalancar diversas iniciativas de medio ambiente. Luego abordaré cuál es el estado actual de las áreas naturales protegidas y las principales problemáticas que enfrentan las áreas naturales protegidas. También hablaré sobre cuáles han sido los aportes que particularmente FIAES, la institución que represento, ha estado realizando en forma histórica y especialmente en los últimos 3 años al sistema de áreas naturales protegidas del país. Y finalmente, creo que la parte filosófica, la parte de rompimiento de paradigmas, cuáles son las lecciones que hemos aprendido y cómo daremos respuesta a estas principales problemáticas.
FIAES, ustedes tal vez lo han escuchado, si no, no. También tenemos un nombre legal, Fondo de la Iniciativa para las Américas, pero obviamente a partir de los 25 años de FIAES nos relanzamos como el Fondo de Inversión Ambiental. FIAES nació en 1993 gracias a un acuerdo de reducción de deuda por naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. ¿Con qué finalidad? Bueno, con apoyar el crecimiento sostenible y la conservación de los recursos naturales. Esto es importante porque FIAES nació después de la cumbre de 1992, la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que ustedes recordarán que fue un hito en cuanto a el posicionamiento que tuvo la temática ambiental a partir de esta cumbre de la Tierra, en donde se insta a todos los gobiernos, tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo, para que creen mecanismos financieros que puedan soportar, financiar, apoyar la conservación de los recursos naturales en los diferentes países. Y es así como nace FIAES en respuesta a este mandato del Cumbre de la Tierra de 1992. Es así que tenemos 29 años de trayectoria, es decir, estamos entrando ya, somos un adulto joven como institución, somos un fondo ambiental de restauración. Este es un concepto importante porque la restauración implica llevar a un estado natural de cómo se encontraba un ecosistema, un agroecosistema, etcétera. Entonces, muchas veces vamos a mencionar la palabra restauración ambiental, que es llevar justamente, en términos prácticos, llevar a un ecosistema a que nos brinde esos servicios y esos productos ambientales que requerimos. Entonces, tenemos 29 años, trabajamos muy de la mano y en coordinación sumamente estrecha con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus diferentes direcciones y programas. Y también lo hacemos en alianza con diversas organizaciones nacionales e internacionales, entidades públicas, empresas y cooperantes, implementando acciones para garantizar la conservación y restauración de los ecosistemas de nuestro país. ¿De dónde nos nutrimos? Creo que eso es importante. Yo les mencioné que somos un mecanismo financiero. Y es un mecanismo financiero que da apoyo técnico y financiero a las diferentes programas, a las políticas que se quieren implementar en nuestro país. Trabajamos con un principio de alineación y de coordinación y de complementariedad a las políticas nacionales gubernamentales. Nuestras fuentes de recursos son las siguientes. Tenemos canjes de deuda por naturaleza, que es nuestro origen. Tenemos en este momento dos canjes en ejecución, el EIA y el TFCA, el Iniciativa para las Américas y el Tropical Forest Conservation Act. Y también hemos firmado un nuevo convenio entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, el TFCCA, que es el Tropical Forest and Coral Reef Conservation Agreement, que es un nuevo fideicomiso que iniciará ejecución este año para la conservación de bosques y arrecifes de coral en nuestro país. Entonces, estas son nuestras fuentes de financiamiento con las cuales trabajamos de la mano pues, con el gobierno de El Salvador y los diferentes actores locales. Entonces, fiel a nuestro propósito, seguimos trabajando en este tema, en el desarrollo de proyectos medioambientales a través de diversas convocatorias. Asimismo, estamos implementando juntamente con GIZ el proyecto Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA, el programa Red Landscape, que es un programa regional financiado por la Unión Europea y por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, BMU, de la República Federal de Alemania, en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima IKI. Este es un programa regional, se está desarrollando a nivel de la región SICA, y para El Salvador, FIAES es una de las entidades implementadoras y trabajamos muy de la mano juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el desarrollo de esta propuesta.
así como el Fondo de Desarrollo Verde se desarrolla en nuestro país, también en toda la región SICA se está fortaleciendo esta iniciativa. Adicionalmente, tenemos las compensaciones ambientales. Desde el año 2014, FIAES ha firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de establecer un mecanismo para darle cumplimiento a las medidas de compensación ambiental establecidas en el proceso de evaluación ambiental realizado por el MARN, establecido en la Ley del Medio Ambiente. Este convenio lo actualizamos el año 2021 y es básicamente, de acuerdo a la Ley del Medio Ambiente, toda empresa que necesite un estudio de impacto ambiental necesita compensar, mitigar, atenuar los impactos que esto va a causar, y en base a las determinaciones que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, FIAES recibe de los titulares de proyectos estas compensaciones para invertirlos en temática ambiental. Entonces, esta es una iniciativa que estamos trabajando desde el año 2014 con mayor énfasis en los últimos dos años, 2020, 2019, tres años, 2019, 20 y 21. Esas son nuestras fuentes de recursos principales. FIAES, entonces, implementa proyectos en alianza con socios locales y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en áreas naturales protegidas, en áreas de conservación. Ojo, este es un concepto importante porque a veces lo tendemos a confundir y lo vamos a aclarar más adelante. Tenemos áreas naturales protegidas, tenemos áreas de conservación, sitios Ramsar, reservas de biosfera y también ecosistemas priorizados. Ese es nuestro enfoque, esos son nuestros territorios de intervención. Y más o menos, para que ustedes tengan una idea de la orden de magnitud de nuestra inversión, para el bienio 2021-2022, en canje de deuda por naturaleza, invertimos $669,659. Con el Fondo de Desarrollo Verde, $1,655,408.62. Y en compensaciones ambientales, $2,266,096. A través de 47 proyectos, tuvimos una inversión de más de 4.5 millones de dólares. Esto es importante mencionarlo porque es un aporte muy importante que estamos realizando a los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en las áreas de conservación y las áreas naturales protegidas de nuestro país. Asimismo, FIAES no trabaja solo, sino que tenemos varios vínculos y convenios firmados con instituciones nacionales. Como ya mencioné, el Ministerio de Medio Ambiente es nuestro socio principal, pero también trabajamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de Economía, con ANDA, con varias instituciones de gobierno y también con la academia, entre ellas la Universidad del Salvador, la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Gerardo Barrios. Nuestro objetivo de vincularnos con la academia es principalmente desarrollar investigaciones y trabajos que nos permitan tener cifras que alimenten los indicadores de sostenibilidad y de impacto que estamos desarrollando a través del tiempo. Asimismo, FIAES es una entidad abierta al mundo. De hecho, tenemos varios vínculos internacionales, obviamente con USAID, con el gobierno de los Estados Unidos, pero también con la REDLAC, que es la Red Latinoamericana de Fondos Ambientales. Tenemos convenios con CRS, Unión Europea, con UICN, con FAO, especialmente con FAO a través de la ejecución del Fondo Reclima. También estamos trabajando en un programa en la zona sur de Ahuachapán con el Fondo de Adaptación y el PNUD y el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos desarrollando también con el PNUMA un programa muy interesante de tres alternativas de incentivo para la restauración de nuestro país. Estamos en el proceso de acreditación en el Green Climate Fund como mecanismo financiero. Somos parte también de la red Latin Clima. Trabajamos con la cooperación alemana y también con el SICA y específicamente con la CCAD como Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, entre las vinculaciones más importantes. Como ya mencioné, FIAES es fundador y también es actualmente tenemos la presidencia
de REDLAC, que es la Red Latinoamericana de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente FIAES preside la Red de Fondos Ambientales y del Caribe y es una plataforma muy interesante porque integra a 27 fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe que trabajan por la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Justamente como la red de TEC, tenemos una secretaría y justamente impulsamos proyectos de innovación al financiamiento climático, a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible. Entrando un poco en materia, ¿cuál es el estado actual de las áreas naturales protegidas en nuestro país? Bueno, ¿cuántas son? ¿Dónde están? ¿Y qué son las áreas naturales protegidas? Bueno, de acuerdo a la ley de áreas protegidas en El Salvador, que se aprobó en el año 2005, tenemos un sistema de áreas naturales protegidas. Esto es importante porque no estamos hablando de espacios territoriales aislados, sino espacios que deben tener continuidad y conexión. Por eso el sistema de áreas naturales protegidas constituye un elemento central en la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, es decir, de toda la riqueza de plantas, de animales, pero también de todo el resto de especies que existen en nuestro país para garantizar su uso. Uno de los objetivos de este sistema es justamente tener un modelo de gestión, que un modelo de gestión es lo que nos permite manejar estas áreas, que permita, además de conservarlas adecuadamente, estos ecosistemas de los más representativos, ya sea terrestres, dulce, acuícolas, es decir, los de agua en el continente, pero también los costeros marinos, las especies y los recursos genéticos que ahí existen, que deben ser prioritarios y deben de garantizar la provisión permanente de los servicios ecosistémicos. Esto es muy importante porque los servicios ecosistémicos son los que nos permiten generar vida, son los que nos garantizan que podamos hacer de este mundo un mundo vivible. Entonces, esto es importante y se hace a través de tres ejes fundamentales: la integración de la biodiversidad en la economía, en la restauración y en la conservación de ecosistemas críticos y biodiversidad para las personas. Recordemos que nosotros justamente somos parte de esa biodiversidad. Somos un elemento, esperamos, positivo en estos ecosistemas y podamos con nuestro accionar influir positivamente en su conservación y en su desarrollo. Entonces, esto es importante porque tenemos un sistema de áreas naturales protegidas en el país. No son territorios aislados, son territorios en los cuales tenemos que trabajar por su conectividad. Y este es el concepto de corredores biológicos. Adelante. Una noticia importante, y es que el ministro Fernando López nos compartió en el marco del Día de la Tierra que el Parque Cerro Verde se convierte en el área natural protegida número 187 del país. Ahí ustedes pueden tomar en cuenta que estamos obviamente con 187 áreas naturales protegidas en el país, y justamente esto es importante porque viene a fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas y tenemos en este momento 187 áreas naturales protegidas. Es así como ejemplo, el Parque del Cerro Verde es parte del área de conservación Apaneca y La Matepec. Ahí ven el concepto diferente, que el área natural protegida es parte del área de conservación, que dentro de un modelo de gestión que permite garantizar la conservación, la diversidad biológica y los ecosistemas. Entonces, esto es importante porque se están sumando nuevas áreas al sistema de áreas naturales protegidas del país. Aquí tenemos todas las áreas de conservación en el país. Fíjense bien en este mapa. Este mapa tiene las áreas de conservación oficializadas en el 2004, año 2004, por el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Estas son unas unidades de planificación. Son espacios mucho más amplios que las áreas naturales protegidas.
Las áreas de conservación son espacios territoriales que contienen áreas naturales protegidas, pero también tienen zonas de amortiguamiento, tienen corredores biológicos, tienen zonas de influencia. Es decir, aquí vamos a ver agricultura, por ejemplo, ganadería, ciudades, etcétera, y que esperamos que estas tengan un funcionamiento en forma integral y que sea administrado a través del enfoque por ecosistemas. Es decir, que las decisiones que tomemos en estas áreas de conservación tienen como objetivo fortalecer las zonas núcleo, que son precisamente las áreas naturales protegidas, los humedales, etcétera, para que podamos trabajar el desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque nuestro país, como pueden ver, tiene 15 áreas de conservación en el país. Es importante destacarlas, y yo quiero destacarlas porque esto debemos de tomarlo en cuenta en nuestros procesos de planificación. En la zona oriental, por ejemplo, tenemos el área de conservación Nahuaterique. También tenemos el área de conservación Golfo de Fonseca-Conchagua. Tenemos el área de conservación de Tecapa-Chinameca y el área de conservación Bahía de Jiquilisco, que es además Reserva de Biosfera y Sitio Ramsar. Esto es muy relevante porque estamos justamente posicionando a la zona oriental con 4 áreas de conservación importantes. En la zona occidental, justamente, también tenemos varias áreas de conservación. El área de conservación El Imposible, Barra de Santiago. Tenemos también la Reserva de Biosfera, Apaneca y Lamantepec, que abarca 18 municipios de los departamentos de Huachapán, Santa Ana y Sonsonate, cuyo elemento principal de conservación, uno de los elementos claves, es el agroecosistema de café. Tenemos el área de conservación Los Cóbanos. Tenemos también la cumbre o la zona justamente de la Cordillera del Bálsamo, como otra área de conservación, el área de conservación El Playón. Tenemos el área de conservación del Chingo, el área de conservación también Alto Lempa, área de conservación Trifinio, etcétera. Y en la zona central, ya mencioné algunas de ellas, pero también tenemos una que se olvida mucho, que es San Vicente Norte. Justamente estas 15 áreas de conservación representan casi el 50% del territorio nacional. Esto es muy importante porque la aspiración de El Salvador, es decir, la visión que tenemos es que esperamos que en las áreas de conservación funcionen zonas núcleo, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, corredores biológicos, agricultura y ganadería sostenible, ciudades. Entonces, nuestra aspiración es que este tema del desarrollo sostenible se haga realidad en forma prioritaria en estos 15 espacios que conocemos como áreas de conservación del país. Entonces, es muy importante porque estas áreas de conservación aglutinan aproximadamente 1.053.235 hectáreas y representan el 49.95% de nuestro territorio. Entonces, esto es muy importante porque da espacio para el trabajo de todos en forma articulada: gobierno central, gobierno municipal, cooperación, empresa privada, para fortalecer estos espacios en forma integrada. Y el objetivo de estas áreas de conservación es justamente hacer realidad este paradigma del desarrollo sostenible, donde los 3 pilares del desarrollo económico, social y ambiental se hagan una realidad. Ahora hablemos un poco del sistema de áreas naturales protegidas del país. Justamente las áreas naturales protegidas son zona núcleo de las áreas de conservación. Y vemos acá la información de cómo se encuentran las áreas naturales y quiénes actualmente tienen su origen o tenencia. Por ejemplo, tenemos que el 51% de estas áreas están tenidas por el ISTA. Tenemos que aproximadamente un 4% están en manos de un comodato con Fantel.
Tenemos aproximadamente un 9% que están en compra con el Ministerio de Hacienda, un 2% en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aproximadamente 28% declaradas como bien del Estado. Tenemos aproximadamente un 8% en manos privadas, 1% autónomas y tenemos un 2% en municipales. Es decir que acá vemos que hay una serie de actores que detentan también la tenencia o el origen de las áreas naturales protegidas. Esto es importante destacarlo y gracias por el mapa que viene a continuación. Este es el mapa de las áreas naturales protegidas de El Salvador. ¿Ven ustedes la diferencia con las áreas de conservación? Porque a diferencia de las áreas de conservación, las áreas naturales protegidas son 132.385 hectáreas, que representan el 6.28% del país. Esto es muy importante porque estas son los territorios que están oficialmente declarados. Tenemos entonces que una definición muy somera de las áreas naturales protegidas es que son parte del territorio nacional y que son propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o de entidades privadas y son legalmente establecidas con el objetivo de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y la restauración de la vida silvestre y los recursos conexos y sus diferentes interacciones naturales y culturales, las cuales tienen una alta significación por sus funciones para la vida, por sus valores genéticos, por sus valores históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y sobre todo protectores de tal manera que preserven su estado natural. Una de las zonas insignia, por ejemplo, el Parque Nacional Montecristo, justamente nació con este enfoque de protección hacia el tema de erosión o deslaves de la ciudad de Metapán. Quiere decir entonces que nuestro mapa de áreas naturales protegidas, que por cierto ya incluye la parte de manglares, únicamente es aproximadamente un 6.28% del territorio nacional. Recordemos otro dato importante, y es que el diagnóstico que tuvimos de el inventario forestal que se hizo hace aproximadamente 2 o 3 años, nos hablaba que El Salvador tenía aproximadamente un 37% de territorio forestado, es decir, de acuerdo al criterio de la forestación, se habló de un 37% del territorio. Ahí va sumado las áreas naturales protegidas, tenemos también los bosques de café que representan más del 9% del territorio, bosques, matorrales, etcétera. Entonces, justamente nuestro país tiene este gran patrimonio natural formado por las áreas naturales protegidas, pero también por los corredores, la agricultura y principalmente ese cambio que debemos hacer de agricultura y ganadería sostenible. Siguiendo. Ahora bien, este patrimonio tan importante tiene diversas amenazas. Toda moneda tiene dos lados y justamente los servicios ecosistémicos y los bienes que están generando y los servicios que están generando son parte justamente de este tema. Entonces, tenemos que de los problemas que tienen las áreas naturales protegidas, la explotación de la fauna silvestre. Es decir, el colindamiento con poblaciones establecidas que promueven la extracción de especies nativas para su comercialización. También el incremento en la frontera agrícola, es decir, tenemos que la cercanía con áreas de cultivo para, que son de diversos tipos, granos básicos, caña, etcétera, están afectando obviamente las áreas naturales protegidas o también el turismo irresponsable. Muchas veces el tema de los incendios viene por estas prácticas inadecuadas en el tema de agricultura o en el tema de turismo y obviamente como FIAES apoyamos al Ministerio de Medio Ambiente en la realización de brechas cortafuego y la vigilancia constante y proactiva de los guardarrecursos.
También el cambio climático per se, el escenario en el cual nos desarrollamos ahora, es importante, que caracteriza por una falta de alimento y de hábitats que proporcionen protección a las especies nativas, principalmente fauna y flora, y esto reduce su reproducción llevándolas al borde de la extinción. Vemos entonces cómo los aumentos de temperatura, el cambio en las condiciones que se están dando en las áreas, están también afectando a las diversas especies. Siguiendo. Tenemos que la usurpación de tierra es otro tema, la extracción ilegal de madera y leña, la cacería furtiva, muchas veces la falta de infraestructura para dar adecuada protección y vigilancia a las áreas, y también algo muy importante y sistémico es que necesitamos mayor investigación de los recursos que cuentan las áreas naturales protegidas. Asimismo, la definición de los problemas de carácter legal, como la delimitación y la transferencia. Como mencioné en la diapositiva pasada, tenemos varias etapas para la declaratoria de áreas naturales protegidas y todo esto requiere de recursos para, muchas veces, para su finalización. Entonces, también hemos tenido limitados recursos para las labores de protección y vigilancia en nuestro país. Estas son algunas de las problemáticas. Basado en el enfoque en soluciones, el Ministerio de Medio Ambiente y FIAES y otras organizaciones aliadas trabajan conjuntamente y activamente en la conservación del sistema de áreas naturales protegidas. Vemos justamente cómo se han desarrollado diversas campañas relacionadas a la protección de la vida silvestre, una especie emblemática, la lora nuca amarilla, justamente, y que se está trabajando de la mano en un programa de conservación junto al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, conocer las problemáticas nos ayudan a enfocar mejor estas acciones con base en las soluciones. También FIAES, al igual que otras instituciones aliadas, siempre bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente, invertimos en la contratación de guardarrecursos, en la educación y cultura ambiental y otras acciones que nos ayuden a conservar especies de fauna y flora en los diferentes ecosistemas del sistema de áreas naturales protegidas. Pero aquí la participación activa de la sociedad civil es vital, es importante y hace la diferencia en la gobernanza de estos territorios. ¿Cuáles son estas acciones y cuáles son los aportes de FIAES en este tema? Primero, estamos en la parte filosófica. Nosotros justamente creemos que debemos de tener mayor sostenibilidad, lo que nos permitirá abordar con mayor resiliencia la situación de cambio climático y los diferentes choques que estamos enfrentando como sociedad hacia un crecimiento económico y sostenible. Entonces, nosotros creemos firmemente en que las áreas naturales protegidas son esenciales para la conservación de la biodiversidad, pero también pueden ser un motor para el desarrollo sostenible en nuestro país. Justamente por eso desarrollamos dos programas, la conservación y manejo sostenible de áreas y recursos naturales, y también muy de la mano el tema de turismo sostenible. Aquí podemos ver la distribución que tienen las áreas naturales protegidas por departamento. Vemos los 14 departamentos del país para un total de lo que ya había mencionado de áreas de áreas naturales en el país, y vemos cómo tenemos 186 complejos de áreas naturales protegidas, siendo que en el departamento de Usulután es donde tenemos mayor número de áreas naturales protegidas y también mayor área. También en La Libertad es otro de los departamentos, en Sonsonate y Aguachapán. Justamente esto es importante para la creación de políticas y para el trabajo territorial y articulado que tenemos que realizar. Algo importante, ¿quiénes son el elemento clave humano en la gestión de las áreas naturales protegidas? Pues los guardarrecursos, las y los guardarrecursos que trabajan en el país y que hacen una función de cuido, vigilancia, protección, educación, y justamente son las personas que reaccionan en forma inmediata para el tema de incendios, pero también acompañan a los investigadores en las diferentes faenas de desarrollo de sus tesis de investigación.
son personas que tienen un alto conocimiento y un alto compromiso del trabajo que se desarrolla en las áreas naturales protegidas. Aquí una estadística de cuántos guardarrecursos tenemos en las áreas naturales protegidas. El gobierno tiene 150 guardarrecursos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fondos de la compensación ambiental. FIAES está apoyando al Ministerio de Medio Ambiente con 80 guardarrecursos adicionales. También la Mancomunidad La Montañona tiene 4 guardarrecursos directamente pagado por ellos, y también CEL tiene 25 guardarrecursos, para un total de 259 guardarrecursos a nivel nacional. Esto es muy importante porque justamente con los fondos de la compensación ambiental, FIAES está apoyando con un número bastante significativo de guardarrecursos para fortalecer estas labores de protección, cuidado, vigilancia, educación, desarrollo a la investigación y también la reacción hacia amenazas a las áreas naturales protegidas, como la cacería ilegal, la extracción y también los incendios. Dentro de la planificación también, FIAES está apoyando con instrumentos de planificación importante al Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, estamos apoyando con el diagnóstico del estado del sistema de áreas naturales protegidas y un plan maestro de manejo del sistema. Asimismo, estamos haciendo un estudio sobre el aporte que realiza el sistema de áreas naturales protegidas a la economía nacional. Esto es muy importante porque definitivamente debemos de calcular cuánto es el aporte que los espacios naturales protegidos hacen a la economía nacional. Es un hecho que si no invertimos en estos activos naturales, su calidad va a disminuir y, por tanto, la calidad de los servicios que proveen, regulación de clima, regulación de la fertilidad, belleza escénica, van a ir disminuyendo, y esto va a afectar la matriz económica de desarrollo de nuestro país. Por tanto, es importante tener la información de cuánto aportan económicamente los espacios naturales, las áreas naturales protegidas a nuestra economía nacional, con lo cual se puede tener diálogos francos y sinceros para la asignación de recursos a nivel nacional. Esto es muy importante y es parte del desarrollo que estamos teniendo para lograr un mayor apoyo para las áreas naturales protegidas en el país. A nivel de planificación también estamos elaborando 2 planes de desarrollo local sostenible, que son los elementos claves para la inversión en los territorios de las áreas de conservación, como he mencionado, siendo uno de ellos el área de conservación, el Playón. Es así como el aporte que FIAES está realizando a las áreas naturales protegidas tiene que ver con 80 guardarrecursos, el equipamiento de más de 200 guardarrecursos, pero también estamos apoyando en la construcción de 7 centros de operaciones, 7 con fondo de la compensación ambiental y 2 con el Fondo de Desarrollo Verde, gestionado por EIZ con fondos de Unión Europea y fondos de MZ. Estamos también reparando 4 centros de operaciones. Se está construyendo una caseta, la elaboración e instalación de rótulos, 92 rótulos en las áreas naturales protegidas para mayor información y protección de los ecosistemas. Y estamos haciendo un diseño y construcción de infraestructura turística en el Parque Nacional San Diego y San Felipe La Barra, en la zona de Metapán. Aquí es parte de las rotulaciones que se ha apoyado en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo los lineamientos establecidos por ellos. En cuanto a protección y conservación de la fauna silvestre, en particular dentro de las áreas naturales protegidas, mencioné que hay unas especies emblemáticas o especies banderas. Algunas de ellas son la lora nuca amarilla. Sobre ella estamos haciendo un estudio, estamos financiando al Ministerio de Medio Ambiente un estudio sobre las áreas de anidación de la lora nuca amarilla. También se está haciendo el diseño y construcción y equipamiento de un recinto en Santa Rita. Se está instalando y se están monitoreando 30 nidos artificiales para la reproducción de la lora nuca amarilla, la modificación y el equipamiento del recinto en San Diego La Barra,
la colocación de rótulos y cámaras trampa. Ojo, esto es muy importante, las cámaras trampa que funcionan 24 horas en lugares determinados para tener evidencia de la biodiversidad, de la abundancia que existe en los diversos territorios de áreas naturales. Para el monitoreo de la lora, tenemos la contratación de 6 personas para labores de vigilancia y monitoreo también de la lora nuca amarilla. En el caso del mono araña, que es otra especie emblemática, se está haciendo el estudio en línea base para la conservación del mono araña en el país, lo cual incluye la conectividad, recuerdan el tema de corredores que hablamos, la genética de las poblaciones, el uso del hábitat y la alimentación. Recordemos que para preservar una especie tenemos que conocer su ciclo de vida, cómo se alimenta, cómo se mueve, etcétera. Y toda esa información no necesariamente la tenemos. El diseño y construcción de un recinto modular para mono araña en cautiverio con enfoque de investigación y la campaña de visibilización y educación sobre fauna silvestre. Aquí pueden ver algunos de las, aquí tenemos una publicación sobre el tema de inversiones que hemos realizado, tanto para protección y conservación de la fauna silvestre, que ustedes pueden encontrar en nuestra página web para mayor detalle de todos estos proyectos. Otra especie emblemática, los caimanes y los cocodrilos. Tenemos el establecimiento de 3 viveros para la reproducción de caimán y cocodrilo en Barra de Santiago, Jiquilisco y Golfo de Fonseca, manejados por el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos la contratación y equipamiento de 3 viveristas, que son las personas encargadas de administrar y cuidar estos recintos, y el equipamiento y monitoreo de diversos viveros de cocodrilos y caimanes de nuestro país. En el caso de felinos, justamente, tenemos el levantamiento de la línea base del estado de conservación de felinos en nuestro país. Justamente, El Salvador tiene esta riqueza y esta biodiversidad de felinos en nuestro país y necesitamos conocer la línea base. Cómo están, cómo es su ciclo de vida, cuál es su desplazamiento y la priorización de los corredores biológicos es muy importante. Y un programa emblemático, el programa Kelonia, enfocado al tema de conservación de tortugas marinas, a la fecha se han liberado más de 7 millones de neonatos de tortuga solamente con el programa Kelonia y el asocio con diversas entidades del programa Shutik, de la red Shutik, que son la red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la conservación de la tortuga marina, como ADESCOS, ONGs, fundaciones de diverso tipo. Asimismo, estamos en el tema del marcaje de las tortugas marinas, es decir, este marcaje nos va a permitir determinar cuál es el ciclo de vida, cuáles son las rutas que toma la tortuga y poderla identificar. Hasta el momento se han marcado más de 2.000 tortugas adultas, hembras anidantes en nuestro país. Y por supuesto, tenemos más de 30 emprendimientos comunitarios realizados bajo el esquema y trabajo de la conservación de la tortuga marina en el país. Asimismo, en el caso de humedales Ramsar, recuerdan que El Salvador tiene 8 humedales Ramsar, es decir, 8 humedales de importancia internacional. En ellos hemos apoyado con la remoción de 900 metros cúbicos de jacinto de agua en el Cerrón Grande y Huija. Se ha apoyado el control del pato cormorán o pato chancho a través de 10 jornadas de control del pato chancho. Se han instalado 3.800 metros lineales flotantes para la contención de plantas acuáticas, principalmente en el lago, en el embalse del Cerrón Grande, para permitir que las lanchas puedan salir y no se cubra completamente con el jacinto o con la lechuga, como se le conoce en la zona, para poder permitir las actividades de pesca y turismo o movilización de la población. Y también hemos construido una banda transportadora y una rampa en la zona del complejo Lago Narguija para apoyar a la extracción de este jacinto. En la parte de manglares se ha rehabilitado el flujo hídrico en más de 32 kilómetros de canales de manglar. Recordemos que en el caso de manglares estamos impulsando junto con el Ministerio de Medio Ambiente la restauración ecológica de manglares que nos permite restaurar las condiciones hidrológicas
que le permitan a estos importantes ecosistemas continuar con su vida a través de una adecuada combinación de agua dulce y salada que permitan su reproducción natural. Asimismo, hemos apoyado la conformación y el fortalecimiento de planes locales de aprovechamiento sostenible, que es nada más que, en base a lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, fortalecer la participación ciudadana en la conservación de diversas especies, pero también en su cuidado y aprovechamiento. Tenemos acá, por ejemplo, el financiamiento que se está dando con los fondos de compensación ambiental, que son justamente los fondos aportados por los titulares de proyectos de las diferentes empresas. Vemos cómo en el 2021 tuvimos una inversión de $2,266,096 y en el año 2022 tendremos una inversión de $1,220,000 en diversos temas de la gestión de áreas naturales protegidas, en infraestructura, en mejorar las capacidades de los guardarrecursos, en la conservación de la fauna silvestre, en la protección de los recursos naturales, en los elementos de planificación que ya les mencioné, como los PDLS, los instrumentos de gestión del SAM y la educación y sensibilización ambiental. Históricamente, FIAES ha sido un aliado de las áreas naturales protegidas. De hecho, en estos 29 años de trabajo, hemos invertido más de $42 millones en el sistema de áreas naturales protegidas. Sin duda, FIAES ha sido la fuente más permanente y más relevante de inversión en el sistema de áreas naturales protegidas, principalmente porque nuestro origen fue ese. Se ha apoyado más de 60 áreas naturales protegidas, se ha apoyado a la protección de más de 52,000 hectáreas de bosque, se ha apoyado la restauración de 5,800 hectáreas de bosque, históricamente se ha apoyado más de 130 recursos que se han contratado, equipado y capacitado, y se ha apoyado con la infraestructura de áreas naturales protegidas, y también FIAES apoyó la conformación de la red de áreas naturales privadas. Esto es muy relevante porque para aumentar el sistema de áreas naturales protegidas necesitamos también la participación de los privados, quienes en forma voluntaria pueden también declarar sus espacios naturales como reservas, y muchos de ellos tienen inversiones e investigaciones muy relevantes en nuestro país. Ahí están algunos de los temas de rotulación, voy a pasar un poco rápido. Aquí está el detalle del aporte al SAM y la biodiversidad del país, con el tema del marcaje, las hembras anidantes, los temas de cercado, mantenimiento de senderos y otras actividades importantes que hemos realizado siempre de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Siguiente. Ahora, retos para el futuro. ¿Qué lecciones tenemos? ¿Y cómo estaremos dando respuesta a estas problemáticas? De cara, pues, a un contexto de cambio climático que, como vemos, los últimos informes del IPCC, la parte científica, nos dice que los escenarios se están acercando de manera acelerada. Y justamente los sistemas de áreas naturales protegidas y los sistemas de áreas de conservación del país pueden ser un amortiguador y deben de ser un amortiguador importante contra todas estas temáticas. Por eso es que para nosotros una lección aprendida es continuar trabajando. En el sentido de seguir creando sinergias con todos ustedes, con todos los actores de la sociedad, para incidir directa y efectivamente en las principales problemáticas identificadas. El tema es amplio, es de carácter territorial. Todos podríamos contribuir con la colaboración en una área natural protegida, con un apadrinamiento, con un involucramiento en la gestión de un área natural protegida en particular, o un programa de conservación de especies en peligro. También podemos involucrarnos como sociedad civil organizada, participando en las diversas actividades promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero también por FIAES y otras organizaciones comprometidas con la conservación del SAM. Entonces, recordemos que el sistema de áreas naturales protegidas
funciona dentro del sistema de áreas de conservación del país, que es mucho más amplio. Y eso involucra una serie de acciones en territorios que tienen agricultura, que tienen granos básicos, caña, ganadería, que son cuencas, que podemos fortalecer y trabajar para que las áreas naturales protegidas tengan la posibilidad de tener corredores que permitan la viabilidad de las especies, pero también que permitan la conectividad de las funciones que necesitamos para la vida, como la regulación del clima, el reciclaje de nutrientes, la regulación de las temperaturas, la regulación del ciclo hidrológico, etcétera, que son necesarias para nuestra matriz económica y obviamente para nuestra vida. Tenemos que seguir promoviendo y apoyando marcos legales que apoyen la conservación del sistema de áreas naturales protegidas y de la biodiversidad de nuestro país y la región. Nuestro país, pues, como ven, tiene varios complejos de áreas naturales protegidas en diversas categorías de conservación que debemos de seguir promoviendo, apoyando y gestionando. Seguir desarrollando acciones de educación y cultura ambiental. Este es un tema de país y lo vemos justamente con el tema del manejo de desechos sólidos. Es muy preocupante, ¿verdad?, cómo en las áreas naturales protegidas del país y sobre todo en las zonas costero-marinas, vemos cómo el inadecuado manejo de los desechos sólidos tiene su expresión máxima a través del tema de desechos desperdigados en las zonas costeras y en todas las zonas y cuencas del país. Esto realmente como salvadoreños nos debe doler y debemos de trabajar justamente con las autoridades involucradas, con la sociedad civil, para el manejo adecuado de esta problemática. Debemos de seguir promoviendo la investigación científica desde los centros de educación en nuestro país o a nivel regional. Esto es muy relevante porque tenemos que crear mayor información del estado de nuestras áreas naturales protegidas, de su riqueza, de su abundancia de las especies, de cómo, y esto nos va a servir para orientar mejores políticas y programas para la conservación. Y esto nos va a llevar a comprender mejor a la naturaleza y a establecer un compromiso real, un compromiso real de cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Y siempre debemos de ser capaces de inspirar a otros y a otras con nuestro ejemplo. Es decir, el esfuerzo que están realizando todas las instituciones que trabajamos por este tema, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus diversos funcionarios, los guardarrecursos que merecen una mención especial, organizaciones como fondos ambientales, como FIAES, las diversas organizaciones y ministerios, como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, ANDA, que tienen un especial compromiso en este trabajo, las ONGs, las ADESCOs, las instituciones de investigación, los grupos sociales, los clubes, realmente para todos hay espacio y necesitamos hacer esto realmente una misión de país. Entonces, el tema de ser un héroe ambiental, de ser una heroína ambiental, justamente pasa por hacer acciones concretas en forma organizada en el trabajo y en la gestión de un plan de manejo de un área natural protegida. Entonces, esto es muy importante para desarrollar, para fortalecer, para mantener, para preservar estas joyas de nuestro patrimonio natural. Este realmente ha sido el compromiso de FIAES en su plan estratégico institucional. Este ha sido nuestro propósito y ha sido nuestro compromiso. Convertirnos en un fondo de conservación, pero también de restauración ambiental, robusto y sostenible, que trabaja con diversas fuentes de financiamiento, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y con diversas organizaciones nacionales e internacionales, entidades públicas, empresas y cooperantes, para contribuir directamente a 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente para garantizar que las acciones por el rescate, la restauración y la conservación de los ecosistemas, de los recursos naturales y de los paisajes sigan adelante para garantizar la vida en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.
y quedo abierto para el espacio de preguntas. Gracias por tu exposición, Jorge. Si nos ayudan dejando de compartir pantalla, por favor. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por la exposición de nuevo. Y queremos en estos momentos solicitarles a todas y todos que abran sus cámaras, porque como siempre hacemos en este espacio, hacemos una foto de grupo de todas las y los participantes. Decirles que esta charla, como todas, va a estar guardada en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como La Red de Té. De paso, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Estamos tratando de hacer crecer la comunidad para que puedan tener acceso a más videos y más información sobre las actividades que realizamos. Les pedimos a todas y todos que se animen a abrir sus cámaras. Sé que estamos en diferentes puntos del país. Algunos están fuera, algunos están en sus oficinas, algunos están haciendo trabajo de campo desde los lugares donde se encuentran, pero como siempre nos gusta, a pesar de la distancia, nos gusta hacer una foto de grupo entre todas y todos los que se animan a abrir sus cámaras. Este día, el tema que hemos abordado es precisamente ese trabajo que está haciendo entidades como FIAES, que es una de las principales instituciones en el país que lideran este trabajo con las áreas naturales protegidas, pero también hemos conocido que hay una diversidad de actores, tanto instituciones de gobierno, municipalidades, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, grupos ambientalistas, ONGs, academia, que también están haciendo esfuerzos importantes por conservar estos territorios de biodiversidad, de vida, de generación de servicios ecosistémicos en el país. Bien, vamos a tomar la foto de grupo para los que se animaron a abrir sus cámaras. Les pido que vean sus cámaras a la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias por abrir sus cámaras. Y en estos momentos vamos a la parte de las preguntas para nuestro invitado de este día, Jorge Oviedo, director ejecutivo del FIAES. Y tenemos algunas preguntas, Jorge. Vamos a hacer un par de rondas para estas preguntas. Una de las primeras preguntas es, tú mencionaste que hay una cantidad importante de área forestada que tenemos en el país. ¿Cuánto de esa área forestada corresponde a las áreas protegidas? Esa es una primera pregunta que tenemos en esta ronda. Una segunda pregunta es, si las áreas naturales protegidas y las de conservación son administradas también por instituciones del Estado, y cuáles son generalmente esas instituciones del Estado que administran estas áreas protegidas y de conservación. Y una última pregunta en esta ronda es si hay alguna iniciativa para evitar a través de programas de educación para que las personas dejen de comprar especies silvestres, o de pronto existe alguna normativa para multar la posesión de especies silvestres. Nos quedamos con esa primera ronda de preguntas para esta parte. Jorge, adelante. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por estar acompañándonos hasta el final en las preguntas y respuestas. Bueno, realmente en el inventario forestal, el último inventario forestal que se hizo en el país, se habla de que tenemos los siguientes estratos forestados. Justamente el inventario forestal asumió un número de árboles mínimo por hectárea para considerarlo como un área forestada. Ahí tenemos bosque latifoliado, bosque de coníferas, bosque salado, tenemos cafetales bajo sombra, tenemos áreas de sistemas agroforestales, que también justamente el café es uno de ellos. Y tenemos que el bosque latifoliado, por ejemplo, es un 78.78% del área forestada del país. El área forestada del país es un 37% del territorio. Pero de ese 37%, si lo hacemos un 100%, el 78% es bosque latifoliado, el 4.27% es bosque de coníferas, el 13.58% es bosque salado, principalmente manglares,
lo que nos da que el total de área forestada, los bosques representan el 96.63. El resto es cafetales bajo sombra. Estas cafetales bajo sombra, es importante mencionar, también representan más o menos un 4 o 5% de ese total. Y tenemos que el gran total justamente representa ese 37% que tenemos de área forestada en el país. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en que el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, aprobado en el 2004, y que tenemos una Ley de Desarrollo Territorial, habla de las áreas de conservación que representan casi el 50% del territorio. Esto es lo que nos va a dar viabilidad como país. Justamente las áreas de conservación son los espacios que debemos apostarle para hacer realidad el tema de conservación y restauración de los recursos naturales. Por supuesto, las áreas naturales protegidas son los elementos núcleos de esta célula, ¿verdad? Recordemos nuestras clases de biología, el núcleo de esta célula son las áreas naturales protegidas. Pero sin el núcleo, justamente sin el núcleo y el resto de funciones que necesita la célula, no podemos continuar. Esos son los corredores biológicos, las zonas de amortiguamiento, las cuencas hidrográficas, todos estos espacios en los territorios que contienen otros usos como agricultura y ganadería sostenible, que ha sido el enfoque de trabajo de FIAES también, trabajar porque esta reconversión a la agricultura, a la ganadería, sea justamente más restaurativa, más verde, que podamos tener más servicios ecosistémicos a partir de estos usos tan necesarios para la vida, pero también que pueden engranar mejor en estas funciones que nos potencian la vida, como ya las mencioné, como la regulación del clima, como la fertilidad del suelo, como la conservación y la alimentación de las especies, el ciclo hidrológico. Entonces, eso es importante. Creo que debemos de quitarnos de la cabeza que en El Salvador no hay nada que cuidar. Yo he escuchado que gente dice, no, si aquí en El Salvador no hay nada que cuidar. No, al contrario. Somos un país que ha roto paradigma en el tema de la conservación y restauración, porque aunque nuestros espacios naturales son pequeños y están fragmentados y tienen varios problemas de gestión, tenemos una biodiversidad relevante frente a espacios naturales más grandes en otros países que tienen una riqueza o una biodiversidad similar. Entonces, justamente, yo creo que ese es el enfoque, el tema de reconocer y saber que El Salvador justamente en la biodiversidad también es pionero y también tenemos palabra que decir y aportar al mundo sobre esquemas de biodiversidad. Importante mencionar que el tema de comanejo de áreas naturales protegidas, es decir, la función del Estado coordinada y cedida a entes como ADESCOS, ONGs, universidades, fue pionera y ya se recoge en la ley de áreas naturales del 2005 frente a otras gestiones de manejo estatales, digamos. Entonces, El Salvador fue pionero también en la participación y en la gobernanza ambiental en los espacios protegidos. Entonces, creo que eso es importante mencionar y creo que eso se vincula con algunas de las preguntas que justamente es el Ministerio de Medio Ambiente, el ente rector de estos 187 espacios, pero sus declaratorias o sus las tenencias están, como ya vimos, en varios entes o en varios procesos de declaratoria que deben continuar su curso. Gracias, Jorge. Nos llegan varios saludos también y felicitaciones para ti, para el equipo de FIAES, los amigos de San Miguel también. Están enviando saludos del área natural protegida Nahuaterique, de Cuisnahuat también, y tenemos una siguiente ronda de preguntas que vamos a tratar de ver cómo las resumimos, porque son varias ideas, pero te las comento. La primera de ellas nos dice, ¿qué influencia tiene FIAES con respecto a los estudios de impacto ambiental de proyectos gubernamentales? Esto es porque recientemente se aprobó el financiamiento del aeropuerto en la zona oriental
donde conocemos que el estudio ya advirtió de un gran impacto a la zona, manglares y área de estadía de la lora nuca amarilla que mencionaste, que es una de las especies que se protege. Entonces, es una primera pregunta, ¿no? ¿Qué tanto nivel de influencia tiene FIAES cuando se hacen estudios de impacto ambiental de este tipo de proyectos? Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿cuál es el proceso para declarar un área protegida, ¿no? Porque nos dicen que en Cuisnahuatl, Sonsonate, están ya casi en el desierto, pero hay una finca, el Escalón, en donde hay una buena conservación de flora. El problema es que están vendiendo árboles para madera y el recurso se está terminando. Entonces, ¿cuál es el proceso que se sigue para declarar un área natural protegida? También nos preguntan si se ha avanzado en la valorización de los servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas y si se podría aplicar algún piloto de tokenización. Entonces, es una de las preguntas que nos hacen también. Y luego hay comentarios también positivos del área de conservación Nahuatarique, donde dicen que FIAES realiza un destacado trabajo por la naturaleza y donde también es un soporte para la inversión ambiental importante en nuestro territorio, que ahora busca convertirse en una reserva de biosfera. Felicidades por el trabajo. Jorge. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la influencia que puede tener FIAES en un estudio de impacto ambiental, definitivamente esta es una gestión que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales directamente de acuerdo a sus propios procedimientos y políticas. Entiendo, pues, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, establece una serie de normas y procedimientos que necesitarán presentar el titular de proyectos de estas iniciativas. Entonces, incluso para la envergadura de este proyecto es una evaluación ambiental estratégica. Es mucho más amplia que solo un estudio de impacto ambiental como tal. Entonces, no, FIAES no tiene ninguna incidencia en este estudio de impacto ambiental, ya que es una relación entre el titular del proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sobre el proceso de declaratoria en un área natural protegida, el ente rector es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El procedimiento normalmente es que, entiendo, se manda una nota a la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, al ingeniero Miguel Gallardo, informando sobre el deseo de hacer esta declaratoria de área natural protegida. Entiendo, ellos solicitan una información, una ficha técnica, un levantamiento, pues, de la información, dónde está el área, cuáles son los activos naturales que tiene, cuál es el estado de tenencia, y ellos, como Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, hacen una visita de factibilidad para la declaratoria de esta área natural protegida. Justamente este es un proceso que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y, en base a eso, pues ese es como el primer paso. Entonces, la invitación sería a que, si están interesados, pues se comuniquen con la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad. Justamente nosotros, como FIAES, trabajamos con áreas que ya están declaradas a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos tomarán en cuenta el área, la conexión dentro de las áreas de conservación, el vínculo que pueda tener con otras áreas naturales protegidas, el nivel de amenaza que puede tener el ecosistema que se represente en esa área y la conexión o la conectividad que puede tener y otras valoraciones de tipo biológico. Entonces, en resumidas cuentas, ese es un poco el proceso. Quien lo conocerá mejor en más detalle es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y sobre la valoración de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas naturales protegidas, esto es fundamental. No podemos seguir mencionando únicamente a las áreas naturales protegidas como espacios verdes para la protección y la distracción, y verlo como
una parte marginal de nuestro desarrollo. No es así. Las áreas naturales protegidas son elementos claves y fundamentales de los del patrimonio natural del país que potencia la economía nacional. Son tan importantes como las escuelas, hospitales, carreteras. Son parte de nuestra infraestructura natural que nos defienden, nos dan fertilidad, que generan todos los valores que ya mencioné, históricos, espirituales, pero que sin duda tienen un valor. El Ministerio de Hacienda ha venido desarrollando diversos esfuerzos por integrar a las cuentas nacionales la degradación de los recursos naturales. Esto es tan fácil, y estamos entrando al área de la economía ambiental, como que si el país crece un 3% al año, pero si a eso le restamos el valor que hemos perdido en los ecosistemas, las hectáreas, por ejemplo, de manglar que se ha perdido, o la fertilidad del suelo que se ha perdido, o las oportunidades que hemos perdido de desarrollo, conectividad y turismo, el 3% no sería real, sino que se vería disminuido. Y esto es un ejercicio que están haciendo todos los países para determinar cuál es el verdadero valor de la riqueza. Porque el verdadero valor de la riqueza, al decir que un país crece el 3, el 5 o el 7%, en realidad está escondiendo, si no tiene sus cuentas verdes, está escondiendo posiblemente mucha degradación de recursos naturales. Es por eso que la mejor forma de apostar al desarrollo sostenible y de tener cifras para dialogar con las prioridades nacionales es saber cuánto valen estos servicios ecosistémicos que aportan a las áreas naturales protegidas, y justamente estamos desarrollando ese estudio, lo está liderando el Ministerio de Medio Ambiente, para poder tener esas cifras actualizadas a través de los campos de la economía ambiental que van a determinar justamente cuáles son los valores en cuanto a los diversos bienes y también servicios ecosistémicos que proveen las áreas naturales protegidas. Muchísimas gracias por tus respuestas, Jorge. Gracias a todo el equipo también de FIAES por ayudarnos con la presentación de este día, y a todos ustedes también que se conectan cada semana a estas charlas de Hablemos sobre Realidad Nacional. Quiero comentarles que a partir de la próxima jornada, que nos vamos a tomar unos días de descanso, precisamente porque vamos a hacer una actualización de imagen de este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. A partir de mediados de mayo vamos a reiniciar de nuevo bajo un nuevo formato. Esperamos que estén pendientes para poder continuar teniendo más invitados para hablar sobre temas de realidad nacional que tienen que ver con desarrollo local y territorial. Entonces les animamos a que estén pendientes. La presentación de este día hoy mismo va a estar ya disponible en nuestro canal de YouTube, y también vamos a compartirles por correo la presentación de los colegas del FIAES a quienes se inscribieron. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como La Red DT, y les animamos a que se suscriban y compartan la información que cada semana estamos actualizando. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse, y nos vemos en la próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional bajo un nuevo formato. Que tengan todas y todos un buen día. Okay.